La flora de un país es uno de sus valores, una de sus riquezas. Es cierto que en muchos países, como el nuestro, pues todo está ya muy catalogado, muy... Vamos, que no se nos escapa todo lo que podemos disfrutar de ello aquí en España. Pero hay en otros lugares del mundo en los que ni siquiera se conoce pues cuál es esa riqueza floral de unas regiones u otras. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se hace eso y por qué es importante el tener un proyecto en el que se recopile toda la flora de un país, con uno de los miembros de la Asociación Iberozoa, que es Alberto Casado. Él es biólogo y está trabajando, colaborando en el proyecto Flora de Guinea Ecuatorial. Alberto Casado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí y de que destinéis este espacio pequeñito a biodiversidad y naturaleza, que creo que son temas muy interesantes e importantes. Bueno, pues más encantados estamos nosotros de tenerte a ti para poder hablar de este proyecto de Guinea, de Flora de Guinea Ecuatorial, en el que tú colaboras. Pero bueno, para que expliquemos un poquito, ¿no? ¿Qué es un proyecto como este de recopilación de la flora en este caso? De acuerdo, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que en Europa, desde que tenemos un sistema en el que podemos clasificar las especies con un género y un epíteto específico, tenemos un montón de libros y un montón de obra científica que clasifican y distribuyen pues la fauna, la flora de los países europeos. Es decir, en España sabemos perfectamente dónde hay pinares, dónde hay castañares, dónde, cómo están distribuidas estas especies, pero sin embargo el conocimiento científico en la mayoría de partes del mundo es muchísimo más escaso o se ha recopilado sin seguir un consenso. Entonces hay que hacer una labor de revisión exhaustiva y realmente hay un montón de países en África, en Asia, en América del Sur sobre todo, de los que no tenemos ni idea de la biodiversidad que albergan. Entonces queda mucho por investigar en este sentido. En concreto, ahora mismo estoy en el Jardín Botánico y aquí terminó el proyecto de Flora Ibérica hace un par de años, y en este proyecto es una obra en 30, 40 volúmenes y está toda la flora de nuestro país. Pero, como digo, hay un montón de áreas que se desconoce completamente. Entonces, desde el año 1986, el Jardín Botánico comenzó con el proyecto de Flora de Guinea Ecuatorial. Comenzó con una labor exhaustiva de campo en la que se iba prácticamente todos los años, y bueno, ahora realmente tenemos muchísimo material y se sale menos al campo, y lo que se hace es revisar ese material, y ahora estamos precisamente escribiendo esos libros, ¿no? Ya han salido varios y bueno, en poquitos años terminará el proyecto. Qué interesante, Alberto, porque claro, yo me imagino que el objetivo final es conocer para conservar, ¿no? Lo que no se conoce, pues muchas veces se pierde o no se sabe conservar. Por eso es importante, ¿no?, tener todo esto recogido en esos volúmenes. Correcto, estás bien informada, pero es que luego aparte hay un montón de fármacos que se sacan de las plantas. Por ejemplo, de hecho, yo en concreto trato dos familias en la flora de Guinea Ecuatorial, y a raíz de tirar del hilo y de las líneas de investigación que hay abiertas, estoy viendo que hay incluso plantas carnívoras que en Guinea Ecuatorial tradicionalmente se usan como fármaco, como antitusivo. Entonces hay un montón de información, incluso de conocimiento tradicional que se desconoce. Y bueno, aquí estamos nosotros un poco para despejar todas esas incógnitas, ¿no? Y para ver qué líneas de investigación abiertas nos van a quedar después de terminar este gran proyecto, ¿no?, esta flora de este país. ¿Qué papel tienen todo esto los herbarios? ¿Y cómo es esto del préstamo entre herbarios? Ay, creo que hemos perdido a Alberto. Ah, vale, que teníamos un poquito de delay ahí. Te preguntaba por esa figura, la de los herbarios. Sí, pues el tema de los herbarios básicamente son colecciones biológicas, en concreto de la botánica. Entonces, de todas las expediciones que se han hecho en el campo, tú recoges un trozo de material, de árbol, unas hojas, unas flores, algo que te permita luego identificarlo con un nombre científico. De tal manera que tú le pones una etiqueta de lo que te has encontrado en el campo. Pues mira, a lo mejor me he encontrado un árbol de tantos metros en esta estación y tenía este tipo de flores. Ese tipo de información adicional en la etiqueta es súper interesante, porque luego tú realmente vas a tener simplemente una porción de ese ejemplar, y para la investigación faltarían muchos datos.
Entonces, los herbarios básicamente son colecciones enormes de estos ejemplares que se han ido colectando en el campo a lo largo de la historia. Y en Europa, pues en cada jardín botánico tenemos un herbario. ¿Qué conseguimos con esto? Una red de investigadores en la que si, por ejemplo, hay unos investigadores en Bélgica que están investigando plantas de café o presencia de contaminantes en determinados tipos de plantas de un país en un momento concreto, pues se pueden pedir esos ejemplares que a lo mejor se colectaron el siglo pasado y que están en otro país, entonces se hace un préstamo. Y las plantas de un país llegan a otro país para que ese investigador tenga la oportunidad de revisar ese material y luego se devuelven. Me parece maravilloso, ¿eh? Me parece interesantísimo lo que me cuentas, cómo está todo catalogado, cómo está todo. Y me dices que pueden ser varios de siglos. Sí, de hecho, ¡Wow! hay un montón de ejemplares históricos y muchas veces salen de cajas de cartón que todavía ni siquiera se han organizado, por así decirlo, y hay un montón de conocimiento olvidado. Entonces, nuestra labor un poco, y también tiran bastante de estudiantes, de prácticas y tal, es como desarchivar todo esto, ¿no? Por así decirlo, desempolvarlo y ponerlo en el cajón donde le corresponde, ¿no? De su familia. No, es que además es eso, que se puede tener muchísima información, pero si no se tiene bien catalogado, al final se pierde, ¿no? En la marea de tanta, tanta información. Bueno, y en el caso concreto, este proyecto Flora de Guinea Ecuatorial, ¿qué estás encontrando? Tiene una gran riqueza, me imagino, ¿no? Sí, bueno, al final, al ser un país tropical, justo el Ecuador del globo cae en Guinea Ecuatorial. Aparte, es un terreno que también tiene islas, ¿no? Este país. Entonces, eso pues amplía mucho más la biodiversidad que puede haber. Si ya de por sí hay selva y es un país que tiene islas, pues hay un montón de biodiversidad que no conocíamos. Se están describiendo un montón de especies nuevas. En concreto, yo trato dos familias, una de plantas carnívoras y otra de unos árboles enormes que antes se pensaba que eran manglares, pero luego se les separó a otra familia. En conclusión, hay un montón de líneas abiertas y de incógnitas de toda esta flora que no conocemos. Y bueno, yo en concreto estoy haciendo con las plantas carnívoras una cosa que nunca se ha hecho, que es mirar los pelitos. Sabes que hay una familia de plantas carnívoras que tiene Sí. como pelitos rojos que tienen como pegamento, digamos, ¿no? Para esos insectos. Sí. Y se está viendo que al microscopio hay muchas diferencias en la forma de estos tipos de pelos, y yo lo que estoy viendo es un poco si esa diferencia en la forma de los pelos puede implicar algún tipo de adaptación a esa planta, pues a lo mejor para coger más nutrientes o para atrapar un tipo de insectos sí y otros no, porque también estas plantas tienen flores y tienen que ser polinizadas, o sea, aparte de capturar Claro. insectos, también les interesa no capturar a todos porque si no, no se pueden reproducir, ¿no? Entonces es súper interesante. Bueno, no, es que me parece interesantísimo, ¿eh? Me dan ganas de irme allí contigo a mirar en el microscopio y ver cómo es esta investigación tan curiosa, que es cierto, ¿no? Las plantas carnívoras también tienen que ser polinizadas, entonces es como, mira, este me lo voy a comer, pero este insecto, pues a lo mejor me sirve a mí para seguir desarrollándome, reproduciéndome y continuar, pues siendo parte de esa riqueza, en este caso, de Guinea Ecuatorial, en ese proyecto Flora de Guinea Ecuatorial en el que trabaja Alberto Casado Vadillo, biólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente estudia máster de biodiversidad impartido por el CSIC y también es miembro de Iberozoo. Así que ha sido chulísimo hablar contigo, Alberto. Muchísimas gracias. Mucha suerte en todo ese trabajo que estás realizando y que tiene como fruto eso, poner en valor también todo lo que tiene la Flora de Guinea Ecuatorial en este caso. Así que gracias por compartirlo con nosotros. Otros. Gracias a ti, Sonia. Un Un saludo placer. y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero.